閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritas y cachorritos. Sean bienvenidos una vez más a Flowers en la ruta de Erika. Y bueno, nos quedamos en que estamos haciéndole compañía a la perturbadora monja Basquiat. Suo, por Dios. Yo sigo diciendo que esa maestra me da mala espina. Sí, sé que parezco descarrayado, pero no puedo evitar sentirme así, no sé por qué. Pero bueno, esperemos que no pase algo extraño en el invernadero. Y pues a darle duro, porque quiero saber qué más va a pasar. La hermana Basquiat me trajo un invernadero. El invernadero es casi tan grande como un gimnasio. Está hecho de vidrio y rodeado de verdor. Hay todo tipo de flores, desde plantas de decoración conocidas hasta algunas con hojas que nunca antes había visto. Las flores de colores vibrantes en plena floración me recuerdan a los trópicos y me hace pensar que la descripción casa verde que decía en el panfleto era un error. Valió la pena usar la frase de esa película para venir aquí. Y con más razón. Ah, Shirahane-san mo tsukamatta nda. Shirahane-san, a ti también te atrapó. Cuando la veo sonreír con sus manos llenas de tierra... ¡Nezumi-janaku! ¡Okami da wa! No soy un ratón, soy un lobo... ¡Oh, Dios mío! ¿Esa fue Mayuri? Susurro. ¿Nani wa okami datte? ¿Qué dijiste sobre un lobo? ¡Mayuri! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué te fuiste en tu ruta? ¿Por qué? Dejaste un vacío en el cocoro de Suo y de todos nosotros que seguimos el juego. Ah, bueno, si Mayuri está aquí, ya me siento alivianada. Mayuri me mira con una expresión vacía. Tiene una planta en la maceta en sus manos. Sorprendida por haberme escuchado, mira de acá para allá con vergüenza. Masaka, Daria-sensei ga okuri okami. Sí. Mayuri, ¿por qué te sonrojas? Aguarda. ¿Estás diciendo que la hermana Basquiat es el lobo feroz? ¿Qué es eso? ¿Sono menyo na kotoba wa? Olvídalo, olvídalo, mujer. Olvídalo. Cosas que pensamos nada más. ¿Por qué diría algo tan extraño? Ah, jodan desu yo. ¿Ne, Shirahane-san? Ah, solo era una broma. ¿No es cierto, Shirahane-san? Me sonríe y en pánico le digo a la confundida hermana Basquiat. Amari ni migoto na shokubutsuen datta node, kami ni inori o sasageru kotoba ga dete shimatte. Vieja confiable, saca Jesus. Este jardín botánico es tan maravilloso que tuve que alabar al señor. Agradecido por el de arriba. Alabado sea, Mayuri me ofrece una maceta. No sé si mi excusa la convence, pero asiente con la cabeza. Mayuri me guiña el ojo y coloca la maceta en una hilera ordenada. Hachiue no idou wa sumimashita kedo, kore de yomuki wa owari desu ka? Terminé de mover las plantas. ¿Eso era todo? Pregunta. Iye,
もう一仕事骨を折ってもらいたいのです。 No, hay otro trabajo que me gustaría que hagan. 骨折って ¿Otro más? La hermana Vázquez señala unas macetas grandes. Son la misma cantidad que las que ya están en la hilera. Yo... Ah, quiere que las trasplantemos, ¿no? Puedo adivinarlo porque ayudaba a mi abuela a cuidar sus árboles bonsai. ¿もしかしてそこの新しい鉢植えに移し替えるんですか? ¿何のために? ¿Quiere que las cambiemos de maceta? ¿Para qué? まさか前の鉢植えのデザインが気に入らないから模様替えとかじゃないですよね。 No me diga que es porque no le gusta el diseño de las macetas viejas y quiere cambiarle el estilo o algo así. そうじゃないの。 小坂さんに運んできてもらった鉢植え、そこに芽が出てしまっているでしょ? No es eso. Las raíces están sobresaliendo de la parte inferior de las macetas que acaba de mover. ¿No es así, señorita Kosaka? それは根詰まりといって、根が鉢いっぱいに広がって、そこから出てきてしまったものなの。 Las macetas están llenas de raíces y comienzan a salir por debajo. そうなってしまうと、 鉢の中の空気が少なくなって、ひどくなると枯れてしまうのよ。 Tomando nota de herbolaria. Cuando eso sucede, el aire en las macetas disminuye. Si la situación empeora, las plantas se marchitan. そうなんですか。 空気が… Ah, es por eso. Así que el aire. Mayuri levanta la maceta otra vez y observa la parte inferior. ¿O花のお手入れとかしたことがないのかな? Me pregunto si nunca ha cultivado flores. Con su dulce apariencia europea, cultivar flores sería adecuado para ella. ¿Shirahane-san wa shitteita? Watashi nezumari toka te kotoba hajimete kiita yo. ¿Lo sabía, Shirahane-san? Es la primera vez que me entero de esto. ¿Kiita koto aru wa? Sí, lo sabía. そうなんだ. ¡Taishitamonodane! Demo, Shirahane-san nara shitteitemo okashikunaikamo. Ah, ¿en serio? Impresionante. Pero no me sorprende que lo sepa, Shirahane-san. バラ園とかでそそとしてガーデニングをしている雰囲気だし. Puedo imaginarte haciendo jardinería de manera elegante en un jardín de rosas. そうかな? ¿En serio? そうそう. バラとか派手で綺麗な花が似合うよ. Caray, Mayuri, ese le salió lo Julieta. Sí, una flor hermosa como una rosa sería de tu estilo. てつだっていたのは松とか梅とかの盆栽なのだけど. Aunque los árboles bonsai que cultivaba eran de pino y ciruela. Casi bajo la cabeza por la diferencia entre lo que piensa Mayuri de mí y lo que realmente soy, pero... Shirahane-san wa gojitakude shokubutsu o sodatetakoto ga aru no kashira? Señorita Shirahane, ¿ha hecho jardinería en su casa? ¿Qué le importa? Mira a la hermana Basket y le respondo que sí.春先は気温も最適ですし、根の生育がいい時期なので、この時期は祖父と一緒に植え替えのお手伝いをしていました。 La temperatura es perfecta en el inicio de la primavera y es un buen momento para el crecimiento de las raíces, así que solía ayudar a mi abuelo a trasplantar plantas. そう、詳しいようだし、任せても大丈夫ね。 ¡Nos explota! ¿De veras? Parece que saben lo que hacen, así que las dejaré a cargo. ¿Makaseru te? ¿Eh? ¿Nos deja a cargo? 必要な肥料はそちらにあるから、植え替えをお願いできるかしら? El fertilizante que necesitarán está ahí. ¿Puedo pedirles que las trasplanten? ¿Como de cuántos puntos estamos hablando, eh? Porque nada es gratis en la vida. La hermana Vázquez señala unas grandes bolsas con fertilizantes que están apiladas. No, ese no es el problema. ¿Dos kiri?
¿Nos dejarás solas? Yo no le veo el problema. Aunque fíjense que qué curioso, estando en la ruta de Mayuri, pasamos más tiempo con Rika. Y por lo que veo ahora estando con la ruta de Rika, vamos a estar más con Mayuri. ¡Qué onda! ¿Yappari, watashi mo nokotte shidou shita hou ga ii kashira? No, sáquese. ¿Acaso quieren que me quede para guiarlas? Al escuchar que estaría sola con Mayuri, mi ídolo, un calor se levanta por mi cuello, pero no quiero que piensen que soy extraña. Así que miro al suelo y parpadeo con fuerza. Le digo, estas plantas no son vulnerables al drenaje, ¿verdad? No, estas plantas no necesitan un buen drenaje. Cualquier clase de tierra está bien. Esta jerga es como el griego para mí. Vaya. Cuando encuentro la tierra Akadama que había usado antes, la miro a Mayuri, que me observa con admiración y le digo que yo me encargo. Vaya, vaya, vaya. Todo para que terminara de agarrarnos para estar ahí plantando. Yo pensando cosas. ¿Está bien así? Pero, ¿qué tiene que ser el chichiwa a mari harabazuni? ¿Sono mama ueta hoga iba? Sí. Ah, pero puedes plantarlas así nomás. No necesitas limpiar tanto las raíces. ¿Sonanda? Ah, ¿en serio? Mayuri se limpia el sudor con sus guantes de trabajo. El mero hecho de que estoy teniendo una conversación es un gran avance. Solo estamos diciendo lo que es necesario, pero ya que hacer amigas es un problema tan crítico para mí, el hecho de tener una conversación con una chica de mi edad amenaza con mostrar una sonrisa en mi cara. Teniendo en cuenta cómo me escapé anoche, he progresado bastante. Me aliento a mí misma y le vuelvo a sugerir que trasplantemos las plantas con una proporción de 6 partes de tierra cada una y 4 partes de hojas de mantillo. Entendido. Es como un divertido experimento científico. ¿En serio? ¿No te desagrada tocar la tierra? Tus manos ensucian. No me molesta. Me gusta ese tipo de trabajos. Es divertido hacer algo con las manos. Ok, ¿como qué tipo de cosas? Ya había mal pensado. No me digas. Y es más varonil de lo que creía. Pienso con una sonrisa. Una clase de chica que nunca antes había conocido. ¿Shirahane-san wa amari suki janai? ¿A ti no te gusta Shirahane-san? ¿A mí? Solía ayudar a mi abuelo, pero me pregunto... Supongo que no me disgusta. So. さっきも言ったけれど、何かを作るってことが好きで、 家では日曜大工の真似事とかしていたんだ。 ¿En serio? Como dije, me encanta hacer cosas. Solía convertirme en carpintera los fines de semana en mi casa. だからこの学院を見た時、すごく興奮したよ。 階段一つ取っても衣装を凝らしていてかっこいいよね。 Y por eso cuando vi esta academia me emocioné mucho. Cada escalón en la escalera fue hecha a mano con cuidado. Es tan genial. Las escaleras están bien hechas, ¿no? そうそう。 ああいう昔を感じさせる建築物って感動するよ。 Sí, sí. Cuando veo arquitectura de ese estilo, cuando puedo sentir el pasado, termino impresionada.
実はエントランスの作りをもう一度見たかったから上級生に頼んでよく使う施設だけ案内してもらったんだ。En realidad, tanto quería ver esa mano de obra otra vez que le dije al estudiante que me estaba guiando que solo me muestre los lugares más importantes. それで早く戻って階段や吹き抜けの作りを見ていたら、Cuando te llegó la hermana, va. Mi recorrido terminó temprano y estaba observando la escalera cuando Basquiat 教授に頼まれた。La hermana Basquiat te pidió ayuda. 捕まったのさ。まあ、こっちも興味があったから良かったんだけどね。Me atrapó. Pero esto es interesante, así que tuvo un final feliz. Cuando termina de trasplantar la última planta, se echa hacia atrás el flequillo, se limpia la frente y se estira. Puedo ver con claridad su cuello blanco que se ha enrojecido. Por alguna razón mi corazón late más rápido. とりあえずこれで終わりだけど、どうする?ダリア先生を待っていようか? Bueno, hemos terminado por ahora. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que regrese la hermana Dalia? Nunca nos dijo que esperemos, así que... そろそろアミティエ専攻も終わる頃だし、その、汗を拭きたいかなって。La selección a mi tía debe estar terminando, y me gustaría refrescarme un poco.Este lugar vidriado es más caluroso que afuera. Quiero quitarme el sudor antes de ir a la sala de conferencias. 確かにここ暑いしね。それに、軍手で額を拭いていたから前髪崩れてるかも。Sí, hace calor aquí. Y ya que limpié mi frente con estos guantes, apuesto a que mi cabello está desalineado. Se saca los guantes y se pasa la mano por el flequillo que brilla ligeramente por la luz del sol. Me apresuro a tocar mi propio cabello. ¿El mío se ve extraño? 全然。白羽さんの髪、太陽の光を受けると紫色っぽくなるんだね。いいな。すごく綺麗。No, para nada.Shirahane-san, tu cabello es casi púrpura a la luz del sol. Te envidio, es tan hermoso. Creo que tu cabello es más hermoso que el mío, Kosaka-san. Probablemente me esté halagando por amabilidad, pero le digo lo que realmente pienso. Sus ojos se abren de sorpresa y se rasca la mejilla tímidamente. Arigato. 私、猫っ毛で。色素が薄いから染めて見えるでしょ? Gracias. Mi cabello es tan fino y claro. Parece que estuviera teñido, ¿no? だから、あんまり自分の髪が好きじゃなかったんだけど、褒めてくれて嬉しいよ。Por eso nunca me gustó mi cabello. Llego a decir caballo. Pero gracias por el elogio.La manera en la que murmura y desvía la vista es encantadora. Y me queda sin palabras. Ella levanta la cabeza. それじゃあレストルームに行こうか。髪型を直さなきゃだし、女の子だもんね。Ah, bueno, vamos al baño. Tengo que arreglarme el cabello. Soy una chica después de todo. Supongo, si no esto no sería Yuri. Lo dice con una mirada traviesa. Le respondo con la cabeza ya que todavía no puedo hablar.Bien, escenas que pues, no vimos en la otra ruta. Parece que ahora vamos a pasar más tiempo con Mayuri. Cuando miro el podio, una sensación de déjà vu se apodera de mí. Los estudiantes estamos esperando los resultados de la selección a mi tía sin una tos que rompa el silencio, al igual que en la entrada de la ceremonia. Bien, veamos si esto ya se puede saltar. Ok, ya, saltémonos.Okay, todo esto ya lo vimos en el anterior. Sería un desperdicio de tiempo volverlo a hacer. Ah, nala, esperemos a que se detenga. Ok, ya lo vimos. Aunque ha pasado tiempo desde que vi estas escenas que ni me acuerdo cuándo fallé. Flash.Qué bueno que este tipo de juegos tienen skip, si no sería una tortura jugarlos. Oh, ya se detuvo. Entonces esto ya es diferente.
Cambia las hojas de té con rapidez y vierte el agua que está hirviendo en la tetera. ¡Vaya! ¡Eso es lo que quería! ¡Asombroso! De hecho, Siji se ve genial. He visto esto en una película. Al igual que Ringo, me sorprende ver esta escena de película que cobra vida ante mis ojos. Observo cómo Rika vierte el té con una mirada de concentración en su cara. Ok, esto ya lo vimos. Aunque ya no me acordaba del sillo. Vamos. ¿Recuerdan cuál era el primer misterio? Me acuerdo ni cuál fue el primer misterio. Ay. Pero creo que si respondo mal es cuando vamos a los finales malos. Según la guía que leí. Chan chan chan. Ya estamos las tres en el cuarto. Me gusta la litera, ya lo había dicho antes. Yo cuando era niña no tenía un cuarto y dormía en litera con mi hermano. Yo dormía arriba y él abajo porque mi hermano solía caerse bastante de la cama. Pero nunca había visto literas de tres camas, así que me dio nostalgia al recordar la litera que usaba de niña. Pero obviamente ya tuve mi propio cuarto. De hecho, estoy en mi cuarto. Se nota, ¿no? Por los pósters que tengo atrás. ¡Ah, caray! ¡CGs! Y ni me acuerdo de esto. ¡Ah, sí! Ya me acordé que se estaba secando el sudor con un chonino. Ok. Versus, todo eso lo avanzamos en otra ruta, así que es bastante. Hay muchas cosas que ya no me acuerdo. Perdonen por este lapso de saltar. Bueno, ustedes podrán adelantarle más en el video si no quieren ver esto. Ya no van al invernadero. Ok, intenta arreglarse el cabello con sus dedos, pero sus movimientos son torpes y no puede hacerlo. Se detuvo aquí, entonces esto no lo hemos visto. No puedo hacerlo. Shirahane-san, ¿me lo peinas? ¿Eso se puede soltar? No, a ver. ¿Es mi oportunidad para acercarme a ella o estoy demasiado avergonzada? Pues obviamente tiene que ser esta, porque esta la elegimos con la de Mayuri, así que sin ver la guía ya puedo hacer las decisiones. Estoy demasiado avergonzada. A petición suya. Eso significa que le tocaré el cabello, ¿no? Al ver su cabello brillando como el trigo bajo la luz del sol, me pongo nerviosa. Nunca había hecho algo así antes. En la escuela que solía ir, las chicas que eran amigas se peinaban y se trenzaban el cabello entre ellas. Las envidiaba, no les tenía miedo. Estaban conectadas. Pues de hecho, ni una chica ha agarrado mi cabello, o sea, mis amigas, hasta que me lo pongo a pensar. Que realmente no sé si eso sea una muestra de intimidad entre amigas. Así que pues ni idea.
La única que ha agarrado mi cabello es mi madre. Obviamente, cuando todavía no me sabía peinar. No me molesta tocar el cabello de otra persona, pero odio cuando me tocan el mío. Me pone nerviosa. Mi cabello, que mi abuelo decía que era más negro que un cuerpo mojado, es largo y oscuro como el velo de la noche. Sé que lo decía para elogiarme. Tengo un complejo con mi cabello. Me inquieta imaginar que me lo toquen. ¿Shirahane-san? ¿Shirahane-san? Yo... Aunque hace calor, siento que el aire se enfría en este momento de silencio. Shirahane-san wa kushi o motte kite nai no yo. Shirahane-san no trajo un peine. No es algo que la gente trae normalmente cuando hace jardinería. Rika saca un peine de su bolsillo y se da la vuelta. Teguchi de kamawanai no ni. Podría haber usado los dedos. Shirahane-san wa ojousama nano yo. Sakki mo itta kedo, watashitachi to wa kankaku ga chigau no. Shirahane-san es una señorita, ¿sabes? Como dijiste, tiene sensibilidades diferentes a las nuestras. Ah, cierto. Le da la espalda. ¿Qué? ¿Ya la está peinando? Ahora me siento como mal tercio aquí. Oye, no te muevas. Me hace cosquillas. Hablan como hermanas mientras Rika arregla el cabello de Mayuri con rapidez, como por arte de magia. Debe ser agradable. Pienso eso y toco el peine que tengo escondido en el bolsillo de mi falda. Debería sentirme nerviosa, pero miro a Rika peinar el cabello de Mayuri y siento como si me estuviera así calando a mí. El cabello de Mayuri se aferra con suavidad en la mano de Rika. Me fascina lo bien que se siente observar esto. ¡Listo! ¿Qué te parece? Ya está. Se sentía tan bien. En ese caso, te lo peinaré en las mañanas. Con la condición de que también peines el mío, claro está. Trato hecho. Responde en broma y le agradece con una sonrisa. Como lo había pensado esta mañana, su alegre sonrisa mágicamente ilumina la habitación. Como si el cálido sol de la primavera ahora brillara más fuerte. Ok, aquí ya esto ya lo vimos entonces porque ya se pudo saltar. Ahora que sigue. Listo, otra decisión. Rika-san tiene razón, pero veamos qué dijo Ichigo. Sí, tú eres la persona involucrada, Suocha. Vamos, dile lo que piensas a esta asunturrona. Ah, ya no me acuerdo de esta parte. Ok, Rika-san tiene razón. Vamos, dale toda la razón a Rika por ser su brutal. Me pidió que le diga lo que pienso. Ichigo-san está sonriendo. Parece que disfrutó de haberme puesto en aprietos. La ofendí, ¿no es así? Creo que Hanabishi-san tiene razón. Sí, la tengo. ¿Qué? ¿Y nuestro plan? Tendremos que soportar las reprimendas de la hermana Basket si no lo entregamos, ¿sabes? Perdón por haber roto nuestra promesa, pero creo que podríamos juntarnos en el recreo. Eso ni me acuerdo de esta parte.
Bueno, no queda de otra. Volveré más tarde. Se retira abatida. Intento llamarla, pero no se me ocurre qué decirle. La veo retirarse en silencio. ¿Qué le habíamos prometido a Ichigo? No sirvo para nada. Ok, Suo deja de ser negativa. Pero bueno, se puede adelantar esto. ¿Cuándo va a empezar lo del misterio? Yo ni me acuerdo cuál era el primer misterio. No, cuando ya no sé qué decir mientras espero a que se recorra. Ah. Pues sí, los invito a ver mis gameplays de I Am Live, Estoy Vivo. Es otro juego RPG que empecé dado que ya terminé Pocket Mirror. Y ya llegamos a otra decisión. ¡Me la nie! Ok, creo que estaban hablando de novelas. Como personaje principal en una novela, es preferible a alguien como Scarlett, pero... Supongo que... Melanie. En la vida real tendría que elegir la amable y admirable Melanie. Creo que podría ser mi amiga. Soka, zanne. Shirahane-san wa watashi yori Rikka no hou ga konomi nan da ne. Ya veo, qué lástima. Supongo que prefieres a Rikka. Jiyū de honpō na Scarlett. Yasashiku majime na Melanie. Watashi to Rikka o kurabeteru mitai da na to omotte sa. La libre y desinhibida Scarlett. La amable y seria Melanie. ¿Son como nosotras dos? Cuando dice eso... ¿qué? Mis mejillas se sonrojan. Rikka debe estar aún más preocupada que yo, pienso, mientras le echo un vistazo. Lo dudo, viendo cómo es Rikka y de acá la conocimos en otra ruta, ella de estar bien feliz. Nana. 何を言っているのよ。全く、まゆりさんにも困ったものだわ。何でも恋愛ごとに結びつけて。¿Qué está diciendo? ¿Vas a conseguir que me muera? No asocies todo con el romance. Al ver que está más nerviosa que yo, recobro algo de compostura. この話はここで... Cambiemos de tema. Le digo a Mayuri. Estoy contenta de que, tal vez gracias al ambiente de la biblioteca, pueda hablarle a mis compañeras, a mi tía, sin preocuparme tanto. ¡Listo! ¡Oh, nuestra clase de ballet! ¿Cuánto tiempo? Yo intento hacer eso y me fracturo, estoy segura. Nunca he hecho eso de ballet. Tal vez porque no soy muy femenina, nunca me llamó la atención, realmente. Ah, cierto, la hermana Vázquez era la maestra. ¡Ya se me ha olvidado! Ok, con sus ojos ordena que me ponga en la misma posición que Ichigo. Ya no me acuerdo de esta clase. Hacer lo que dice obedientemente. Decirle que es muy poco flexible. Pues hacer esto, ¿no? Hacer lo que dice obedientemente. Déjenme ver tantito la guía para ver dónde voy más o menos. Aguantenme tantito. Acuerdo. Ok, ya. Estamos en capítulo 2 entonces. Ok, hacer lo que dice obedientemente. Ay. Bueno. No hay manera de que me pueda negar delante de todos, así que me siento en el suelo. Tengo una sensación de ardor cuando extiendo las piernas. ¡Cielos! Al ser la chica más alta de la clase, tus piernas son muy largas. ¡Azukashii koto iwanaide!
No digas cosas tan vergonzosas. Cuando estamos en medio de una clase, el susurro del gringo viaja por la silenciosa habitación y se escuchan risitas. Karakatteva ikemasen yo. Hajime wa dekinakute atarimae nano desu kara. Sa, kagande mite. No hagan bromas. Es normal que no todos puedan hacerlo en el primer intento. Agáchese. ¡Ay! ¡Sí! Sonrojada doblo mi torso hacia adelante. Mi cara se acerca poco a poco al suelo hasta que no puedo avanzar más. Momento en el que miro a la hermana Basquia. ¡Pero si ya comenzó! Bueno... ¿Puede comenzar? Su voz como yo, nada flexible. No puedo hacer mucho más que esto. ¿Hoy? Perdón. ¿Eh? Juntas, ¿eh? ¿De qué hablan entonces? Lo decimos al mismo tiempo, como si el tiempo se hubiera detenido. Nos miramos por un largo momento. Yara, que se ríen. La carcajada de Ichigo hace que la clase estalle de risa y me cubro la cara con las manos. Ah, de que la hermana pensó que su todavía no empezaba cuando ya lo hizo. Ahí entendieron, ¿no? Martes, 10 de abril, pero les vamos a dejar aquí. Es hora de parar el video. Bueno, pues... casi la mayoría fue de recorrer, así que perdonen por eso. Pero es que, como ya dije, sería algo aburrido e innecesariamente el volver a repetir cosas que ya vimos en la ruta anterior. Así que preferentemente que vayamos más rápido para así poder ir luego con los finales malos. Y todavía no sé qué siguiente juego Yuri hacer después de Flower. No sé si el segundo juego de Flowers o me voy con otro juego Yuri. Chicos, si hay un chico por ahí viendo sus videos, comenten si quieren algún juego Yuri en especial que les traiga. Díganme, porque yo no soy muy conocedora de Yuri, solo conozco dos juegos de los que he jugado nomás, este y el primer juego que traje al canal, de algo de los besos de los pétalos, algo así se llamaba, no me acuerdo muy bien. Ahí díganme. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¿Dónde está esto? Ah, aquí está. ¡Matane!